Hola, amigas y amigos. Soy Amatishka y esta vez le traigo a todos ustedes una historia más. Pero hoy, en madrugada de Halloween, cuando comienza la gran fiesta del terror. El título de esta historia es el siguiente: Un muchacho muy extraño. La historia proviene otra vez de Córdoba, Argentina. Me cuentan, hace unos meses, que estuve pasando por allí, que justamente en una casa abandonada hacía muchos años siempre se veía una silla inclinándose de lado a lado. Realmente un fenómeno extraño, porque una cosa es que una silla se mece, es normal, pero otra cosa es que se agite de lado a lado. Dicen que así estuvo sentada durante mucho tiempo una señora octogenaria que padecía cáncer. Esa señora vivía allí sentada y tenía esa costumbre de amacarse hacia los costados. Muchos dicen en esa casa sigue habitando esa señora y esa silla está embrujada. Lo cierto es que en el lugar donde está esa silla, en esa casa, me aproximé para poder verlo con mis propios ojos. Tuve que esperar un ratito. La casa está cerrada apenas con una supuesta cadena cerrada con un candado. En realidad el candado está roto, uno saca la cadena y puede entrar. Una casa con mucha tierra, muy muy sucia por el paso de los años, y se ve esa silla. Increíblemente, telas de araña por lo que, por todos lados, telas de araña, tierra, polvo, pero donde está la silla no hay telas de araña, ni polvo, ni tierra. Es más, brilla la madera de la silla. Bueno, estuve un rato y, sinceramente, bastante escéptico. Sin embargo, me gusta tener respeto por todas las personas que me cuentan sus historias, las historias, lo que le han contado. Al rato sentí un ruido allí donde estaba la silla y luego pude ver que se amacaba de lado a lado. No era un amacarse muy grande, pero sí se movía la silla. Me aproximé y ¿saben qué? Al estar cerca de esa silla, valga la redundancia, sentí una energía muy especial. Sentía como que había una persona allí. Se sentía la energía que me erizaba la piel. Bueno, allí estuvo inclinándose como unos 5 minutos. Luego se me erizó la piel de frío. Sentí un frío como si estuviera entrando a un freezer, a una cámara de frío de una carnicería, una cosa así. Empecé a tiritar. La puerta principal se cerró y sentí el ruido de la cadena, como que estaban cerrando la puerta por fuera. Obviamente corrí, dije, no, 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 estoy acá adentro, estoy acá adentro. Y en realidad no había nadie. Lo que sucedió es que hubo un poco de viento, se movió la puerta y la cadena cayó al suelo. Pero a mí me pareció como que lo estaban cerrando de afuera. Bueno, traté de subir por una escalera dentro de esa casa a ver qué otra cosa podía encontrar. Investigué un poco, no había nada extraño más allá de esa silla, que todos hablaban que vivía esta señora. Sentí un poco de pena porque la señora, según cuenta la historia, vivió sola muchos años. Y se sentía un poco de tristeza en esa casa. Pero lo que más me llegó y me asusté realmente fue que al bajar, o sea, para retirarme, bajando las escaleras, la silla estaba bajando, tenía que estar frente a mis ojos. No había silla. Bajé, miré, la silla no estaba. Digo, pero qué raro. Me fijé por todos lados. La silla no estaba, salí afuera, me fijé a ver si había alguien que pudiera estar tomándome una broma. No había nadie alrededor, no había gente. Nada, nada, es más, casi nadie se acercaba, porque hay muchísimas personas que son muy creyentes de todo el tema de los fantasmas y le tienen mucho respeto y mucho temor. Bueno, así, ya para retirarme, me doy cuenta de que al subir se me había caído la llave del automóvil. Digo, ¿dónde se me pudo haber caído? Pensé y dije, ya sé, cuando subí, que yo sentí como que se me había caído algo, bueno, volví a subir, busqué en la habitación y enseguida la encontré, era eso que yo había sentido. Estaba medio debajo de una cómoda. Cuando me inclino, agarro las llaves, ¿qué veo? La silla arriba, en esa habitación, meciéndose de lado a lado, de lado a lado. ¿Pueden entenderlo? Es inexplicable, porque no hay nadie en esa casa, pero la silla se movió hasta el cuarto que estaba arriba, escalera mediante. Bueno, obviamente me asusté muchísimo, bajé rápidamente la escalera, cerré la puerta, abrí la puerta del coche y me fui de ese lugar. Lo cierto es que si hay alguien que me juega una broma, les puedo asegurar que trabaja muy bien. Esa casa estaba totalmente sola, totalmente sola. Yo sentí una presencia muy especial. Hay un dicho
muy mundano, muy popular, que dice: yo no creo en brujas, pero que las hay. Así que esta es la historia. Y con respecto al muchacho extraño, eso es lo que faltaba. Y se los quiero terminar en este final de historia. Cuando voy saliendo ya del predio de esta casa que todos dicen la casa de la silla fantasma, me encuentro con un muchacho muy extraño que caminaba girando con los ojos medios dados vueltas hacia el cielo, ¿no? Entonces casi choca con mi vehículo, pegué una frenada muy grande y entonces no me moví del auto porque me parecía extraño el muchacho. Y gira, gira, toca mi auto, me mira por el vidrio, se levanta, estaba medio encorvado y de pronto ríe y dice: fuiste a ver a mi abuelita. Mi abuelita se mece, se mece, se mece. Mi abuelita se mece. Y entonces me asusté mucho, cerré los ojos por unos segundos y al abrirlos estaba otra vez en la casa y seguía inclinándose la silla detrás mío ese muchacho.